Dos punta por el medio. Venía sosteniendo de Araujo, juega hacia atrás, Sagredo juega hacia adelante, viene a ver que desde el fondo Jerry viene para anticipar. Atención que la va buscando, James perdía el equilibrio. Y de paso la pelota va retomando otra vez la selección de Bolivia. En la mitad del terreno, ojo que se equivoca, la va ganando aquí Lucho Díaz. El hombre que enganchó para venir el primero, hacelo Lucho. Uy, Cafrano, enganchó, se le quedó muy corta la bola, le quedó aquí. Ahora, impactó Llonadia, se va en el fondo, gol de Colombia. John Arias, oportuno, así como le marcó a Estados Unidos, aquí estaba presente, se la rebuscó en el área, estaba allí simplemente al acecho merodeando, y llegó John Arias, que también tiene el fato de goleador, pero toda la jugada la hizo Lucho Díaz, pero aparece John Arias para respaldar, llegó el primero de Colombia. Colombia 1, Bolivia nada. Y llegó temprano, Pepe, la descarga ofensiva de Colombia, una selección que vuelve a cobrar cuando encuentra los espacios. Bueno, y primero, la virtud, la capacidad de ese duelo individual, se divierte con la pelota Lucho Díaz, hace el trabajo sucio y queda servido para la firma. Y otra vez, la película se repite abriendo la cuenta como ante los Estados Unidos, John Arias, profe. Claro, ahí la aventura individual es imprescindible, Ricardo. Ahí de lo que conversábamos el partido anterior, que a veces Lucho Díaz quiere recorrer él solo todo el campo desde la mitad de la cancha. No, ahí sí, gambeteó al primero, gambeteó al segundo. En ese segundo enganche le queda la pelota un poquito atrás y ahí aprovecha el defensa, impide que él sea el anotador del gol, pero el rebote le queda a John Arias para... ¡Oh, que vuelve y recupera! Colombia la tiene, James juega, la gana por el fondo, pero John Córdoba quiere ver acompañar, espera Lucho Díaz, juega hacia atrás otra vez, intenta con John Arias. Ese balón le quedó mordido. Pierna derecha, llegaba también Jefferson Lerma. Se asoma la ofensiva, el hombre del equipo colombiano. Es el motorcito del Fluminense. Es el motorcito por derecha de Colombia, Cristian. Marca John Arias, el primero de Colombia. Claro, John Arias, segundo gol consecutivo. Llega a 3 con la selección Colombia. 13 partidos, 11 de ellos de titulares. 936 minutos. Y recordemos que es uno de los más valorados, cotizados que tiene la selección Colombia, porque Transfer Market lo está tasando en 27 millones de euros. El balón y las alturas. Va recuperando, lo tiene que hacer Machado. Aquí lo cruzaron, lo va perdiendo en la salida. Recupera el equipo boliviano. Atención, se va recostando.